Muy buenas tardes. Así que hoy cumple sus primeros 57 años este Museo Nacional tan importante para los mexicanos. Y en este día tenemos invitados de la misma institución. Ellos son del Programa Educativo de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil. Y como un dato curioso, revisando información para compartirles el día de hoy, vimos que el día 17 de septiembre del año 1007, a 25 kilómetros al sudoeste de Bagdad, en Irak, un terremoto produjo 16.000 muertos. En este contexto, hoy nos vienen a platicar sobre el Día Nacional de Protección Civil, en el que, entre otros temas, nos compartirán cómo nace la protección civil y cuál es el panorama de la protección civil en México. Por lo que hoy están con nosotros la doctora Erika Torres Ochoa. ¿Qué tal, doctora? El maestro Jesús David Ortega Castro, Vanessa Esmeralda Mora Arreola y también Jesús Alexandro Castellanos Arreola. Ellos dos son estudiantes del Programa Educativo de Ingeniería en Prevención de Desastre. Muchas gracias, compañeros. Gracias por estar con nosotros. Antes de comenzar de lleno con el tema, me gustaría comentarles un poco sobre nuestros invitados. La doctora Erika Torres Ochoa es profesora investigadora del Departamento Académico de Ingeniería en Pesquerías y actualmente es la responsable del Programa Educativo de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil. Además, imparte clases en otros programas educativos del mismo departamento. Gracias, doctora, por acompañarnos. Hola, muy buenos días, Mo. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí, como siempre. Gracias. Gracias. También nos acompaña el maestro Jesús David Ortega Castro. Él fue miembro de la Secretaría de Marina Armada de México en el área de comunicaciones navales, jefe estatal de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes en Baja California Sur, y actualmente es profesor de asignatura en la Ingeniería de Prevención de Desastres y Protección Civil en materias relacionadas precisamente con protección civil. Maestro, un gusto conocerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted, maestro. También nos acompañan Vanessa Esmeralda Mora Arreola, estudiante del noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil. Trabaja como voluntaria en Cruz Roja Mexicana y se ha interesado en capacitaciones para primeros auxilios, principalmente en el área de reanimación mediante RCP. Vanessa, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Hola, buenos días. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, también nos acompaña Jesús Alexandro Castellanos Arreola. Él también es estudiante del noveno semestre de la misma carrera. Jesús trabaja actualmente como técnico en urgencias médicas en la unidad minera Roca Fosfórica 2, SADCB, desde el año de 2009. Es parte de la Asociación Sudcaliforniana de Urgencias y Emergencias Médicas, donde desarrolla también capacitación enfocada a urgencias y participó 11 años en Cruz Roja Mexicana. Jesús, muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Les agradezco mucho que compartan el tema de hoy, que es el Día Nacional de la Protección Civil, por lo que me gustaría empezar a preguntarle a la doctora Ochoa sobre cuál es el origen del Programa Educativo de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil en la misma universidad. Bueno, mira, este programa educativo es de los que se conoce como de reciente creación, dado que pues, la primera generación, como ves, son ellos, surge en agosto de 2017. Por una iniciativa del doctor Gustavo,
que era nuestro rector, Cruz Chávez, y el doctor Dante Arturo Salgado, viendo la necesidad de todas las consecuencias y las problemáticas que aparecen ante el huracán Odile, ¿no? Trágicamente, todo lo que sufrimos, lo que nosotros vivimos aquí en la Ciudad de La Paz y en la Baja California Sur, no tengo que platicarles, de eso ya todo el mundo lo vivimos bastante. Y bueno, en charlas con la Universidad Autónoma de Guerrero, vieron la posibilidad de que sí, surge una necesidad de tener una carrera profesionalizante en este sentido. La Universidad Autónoma de Guerrero es la pionera en tener una carrera como la nuestra, inclusive somos lo que decimos, pues carreras hermanas, dado que ellos tienen también una carrera de ingeniería en prevención de desastres y protección civil. Y bueno, aquí en la universidad dicen, bueno, aquí en este estado tenemos la necesidad de que somos una zona vulnerable a desastres naturales o fenómenos naturales que pueden tener consecuencias graves, ¿no? Y bueno, sabemos que la protección civil, ya el maestro David Ortega nos platicará, ¿no?, lo que hemos comentado sobre que la protección civil es algo que necesitamos, que debería ser una cultura, ¿no? Entonces, dada esta circunstancia, pues el doctor Gustavo Cruz Chávez, el doctor Dante Arturo Salgado, hablan con en aquel momento el jefe del departamento, el doctor Marco Cadena, y dicen, bueno, ¿qué onda? O sea, hay que hacer una carrera profesionalizante, porque en realidad hay muy pocas carreras técnicas, ¿no?, en esto de la prevención de desastres. Y así es como surge la iniciativa, es gracias a ellos, gracias a estos tres personajes tan importantes para nuestra universidad, que han hecho tanto por nuestra universidad, se plantea esta propuesta. Y empezamos a trabajar, un grupo de trabajo en el Departamento de Pesquerías, llevamos la propuesta, inclusive la doctora Irma Gavilán, que es una colaboradora de la Universidad Nacional Autónoma de México, le pedimos ayuda, le decimos auxilio, socorro, ayúdanos en este programa educativo, siendo una ingeniería que es muy particular, esta ingeniería ya les platicaremos un poquito más a detalle. Y ella directamente, estamos muy agradecidos con ella. Ella es la coordinadora del manejo de residuos en la UNAM. Entonces ella me dice, oye, la carrera que están planteando es muy interesante, y justamente SENAPRED nos está diciendo que necesitamos gente profesionalizante en esta área, y nos contactó directamente con SENAPRED, y revisaron el programa, estuvieron trabajando con nosotros hasta pues poderlo estructurar y formar como una necesidad, ¿no?, donde vemos que necesitamos personas profesionistas en esta área, sobre todo para bueno, tener ya personas que estén profesionalizantes en eso. ¿Por qué? Porque los que se dedican a la parte de seguridad y protección civil en este momento, y el maestro David no me dejará mentir, no es que lo hagan mal, sino es que no tenemos esa formación y tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, ahí hay gente como, bueno, pues hay gente de ingenieros civiles, puede haber ingenieros químicos, puede haber abogados, etcétera, ¿no? Pero no tienen una formación desde un inicio. Y lo que se pretende con esta carrera es justamente esto. Ahora bien, la carrera es como te digo, es muy particular, porque por un lado es una ingeniería, en donde, bueno, vemos las ciencias duras, pero por el otro lado también tiene una parte social y una parte económica, lo cual lo vuelve una ingeniería, pues, no compleja, sino muy completa, en donde vemos por el bienestar de la sociedad, por el bienestar de los recursos naturales, y porque pues todo esto funcione bien. Entonces, básicamente eso es cómo surge la carrera, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí con nuestra primer generación. Qué bueno, doctora, muchas gracias. Y sí, es muy importante el que tenga la universidad un programa educativo de este tipo, ¿no? Por el estado en donde vivimos. Anteriormente, pues, no padecíamos temblores, pero pues ahora ya también tenemos, no nada más los huracanes. Y para seguir en este contexto, me gustaría preguntarle al maestro Jesús David, ¿cómo nace la protección civil? Sí,
Sí, muchas gracias. Buenos días de nuevo. Pues mire, a nivel internacional, pues la protección civil nace derivado de lo más reciente de un conflicto armado, que fue la Segunda Guerra Mundial. Después de esta guerra, el 12 de agosto de 1949, pues nace, ¿no?, en los convenios de Ginebra, la protección a los heridos o a los civiles, ¿no?, que no participaban dentro de la guerra. Y aquí en México, pues recordemos que la protección civil, pues nace derivado de los sismos del 19 de septiembre, de estos daños causados en la Ciudad de México, pues se presentaron diversas iniciativas para crear un organismo especializado que estudiara los aspectos técnicos, ¿no?, de la prevención de los desastres. Y pues así como se define en la misma ley, pues es el conjunto, ¿no?, de disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, al auxilio y a la recuperación de la población civil ante la eventualidad de un desastre, ¿no? Entendemos, como decía la maestra, pues los desastres se van originando pues también por la misma sociedad, ¿no? Y vemos cómo pues la tierra siempre se sigue manifestando. Lo que nosotros debemos de hacer pues es adaptarnos a eso, ¿no? Y eso es lo que hace la protección civil, precisamente proteger a la población más vulnerable, pero también irnos adaptando a todos estos cambios que surgen en nuestro país, en nuestro sistema, ¿no? Entonces, así es como nace este propio sistema de la protección civil, que es básicamente pues para proteger a la población más vulnerable, ¿no? Sí, muy amable, muy interesante, ¿no?, cómo surge. Muchas gracias, maestro. Doctora Ochoa, ¿nos puede comentar por qué surge precisamente este Día Nacional de Protección Civil en México? Bueno, ya lo comentó un poco más el maestro David, ¿no? Esto surge como el Día Nacional por el sismo que hubo en el 85, ¿no? Fue una tragedia que a todos nos movió, ¿no? Yo me acuerdo, a los que estábamos en esa época estábamos pequeñitos, pero sabemos que fue una tragedia en donde se perdieron muchas vidas, muchas casas, muchas infraestructuras, y si no mal recuerdo, muy poquito después del sismo, hubo una explosión en Guadalajara que también nos obligó a ver esta necesidad de ver sobre la protección civil, ¿no? Por el bien de las personas y evidentemente de los bienes materiales de las mismas personas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues perder su casa, perder su familia, inclusive algunos perdieron sus trabajos. Hubo gente que inclusive en el mismo sismo se perdió y no hubo manera de volverlos a contactar, ¿no? Entonces, ahí es en donde surge la iniciativa de que necesitamos tener una conciencia en la protección civil, que curiosamente sí existe el día sobre la protección civil, pero muy pocos conocemos en realidad qué significa, ¿no? Ese es más que nada principalmente el origen, pero yo creo que el maestro David, que inclusive es el profesor que nos da la materia de protección civil y la introducción a la prevención de desastres, lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Gracias, doctora. Preguntarle también, ¿cuál es el panorama de la protección civil en México? ¿No se escucha, maestro? Ok, ahí me escucha. Se perdió el sonido otra vez. Es que no lo apaga. Prenda su micrófono. Ok. Una disculpa ahí, ¿no? Precisamente el panorama de la protección civil en México es este cambio que se está realizando en profesionalizar precisamente esta rama, ¿no? Vemos pues muy vanguardista esta ingeniería aquí en Baja California Sur, que es la ingeniería en prevención de desastres y protección civil, que precisamente capacita, ¿no?, a los nuevos profesionistas en esta área, y vemos en nuestro país que también ya otros estados están haciendo lo propio. Entonces, el panorama es una capacitación profesional para que puedan ocupar esos espacios que tiene tanto el gobierno, tanto las empresas privadas, que tengan esa profesionalización y que cuenten con los conocimientos teóricos, técnicos, precisamente para desarrollar ese trabajo muy importante que pocas veces
lo vemos, ¿no? Como un trabajo profesional, y en este caso esta carrera pues está destinada a ello, ¿no? A suplir o a profesionalizar esta área en la que pues estamos trabajando con vidas humanas, ¿no? Que queremos precisamente que nos causen estos daños los fenómenos que se presentan, y ya con ese conocimiento teórico y profesional pues será más fácil poder salvaguardar la vida y el entorno de las personas, ¿no? Gracias. Doctora Ochoa, usted como responsable del programa educativo, ¿nos puede comentar cómo ha ido evolucionando precisamente este programa educativo? Sí, claro que sí. Mira, era lo que comentábamos antes de entrar al aire, ¿no? Cuando recién empezamos, inclusive, pues no se conocía del todo la carrera. Se acercaron con nosotros bomberos de Los Cabos, también se acercó a nosotros Protección Civil, Secretaría de Marina, diciendo, oye, este programa es novedoso, es interesante. Y bueno, los chicos ya nos contarán su experiencia, ¿no? De que empezaron a conocerlos, de que empezamos de la nada, ¿no? De decir, bueno, aquí están, este es el programa, esto, después de que SENAPRED revisó el programa y vimos que sí, teníamos asignaturas ad hoc, donde el ejercicio fue muy complicado, ¿no? Meter las asignaturas de protección civil, las social, las de beneficio social, humano, y la parte robusta de la ingeniería. Bueno, nos fuimos dando a conocer. Ellos, por ejemplo, en particular, gracias a esta generación, que además yo le agradezco mucho, la quiero mucho por ser la primera, pero también porque tienen el espíritu de la protección civil, ¿no? Porque, ¿qué te diré? No sé, les dicen, oigan, vamos al simulacro, sí, maestra, vamos, inclusive al simulacro de Secretaría de Marina y de Derrame de Hidrocarburos, fueron en vacaciones, por ejemplo, ¿no? Empezamos a trabajar el ejercicio de la sensibilización, en donde nos estamos dando cuenta que lo que menos tenemos en particular es la cultura de la protección civil, ¿no? Si bien lo comentábamos con el maestro David, la protección civil es algo como de lo que tienes en tu casa y no sabes dónde ponerlo, ¿no? Y ya después lo guardas muy bien y cuando lo necesitas, híjole, ¿en dónde lo dejé, no? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando el programa? Pues poco a poco, gracias al equipo de trabajo que hemos estado formando entre los profesores y los mismos estudiantes, hemos empezado a trabajar y a participar, digo, con el Honorable Cuerpo de Bomberos de Los Cabos, con Secretaría de Marina, el apoyo del profesor David nos ha servido muchísimo, nos ha puesto en contacto con, bueno, pues él está en Ángeles Verdes, con el Colegio de Profesionistas en Gestiones del Riesgo, y bueno, ellos también, los mismos muchachos, tienen iniciativas, ¿no? Como ves, han estado trabajando en Cruz Roja Mexicana, han en Roca Fosfórica y en otros lugares, ¿no? Entonces, gracias a la inquietud tanto de los mismos profesores como de los mismos estudiantes, hemos avanzado. Sabemos que tenemos que perfeccionar el programa, pero yo te podría decir, me quedé muy satisfecha ahora que hablamos con Cruz Roja Mexicana, porque muchos de estos chicos ya están haciendo sus prácticas profesionales o su voluntariado en Cruz Roja, y me dicen, estamos muy contentos con los chicos que están formando, porque hay cosas que nosotros no veíamos, que teníamos deficiencias en protección civil, pero ellos nos las están haciendo notar. Y en la medida de lo posible, estamos haciendo cambios para esto. Entonces, hay mucho más trabajo por hacer. Tenemos muchas cosas, muchos proyectos, muchos planes, pero de verdad que si seguimos nosotros con esta sinergia con los profesores que estamos, con los que estamos aquí, que estamos muy comprometidos, y con el apoyo del departamento en este momento, con el apoyo de la doctora Ana Isabel Beltrán, de verdad que vamos a seguir avanzando, ¿no? Y a raíz de todo esto, pues pueden ver la evolución del programa educativo con un evento que vamos a tener la próxima semana, ¿no? Que es la primera semana de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil.
en donde, bueno, no queríamos que estos chicos que son nuestra primer generación se fueran sin un evento, ¿no? Entonces, pues es un evento ambicioso, creemos que sí, que es bastante ambicioso, pero estamos seguros de que va a salir bien y, bueno, van a ver una pequeña probadita de todo lo que hemos estado tratando de integrar en este programa y van a ver que es tan complejo, ¿no? Al principio yo les decía de broma a los chicos, ustedes no van a venir a repartir cobijas, ¿no? Porque varios me decían, ay, ¿qué es eso de la ingeniería en prevención de desastres, no? ¿Qué van a repartir cobijas? Les digo, no, jamás en la vida, no se trata de repartir cobijas, sino se trata de muchísimas cosas, ¿no? Por un lado está la parte de la protección civil y por otro lado también está la parte de la modelación del desastre, la modelación del riesgo, que eso va a tener un beneficio, ¿para qué? Para poder prevenir un desastre. Debemos de recordar que, bueno, los desastres no son naturales, o sea, esos son fenómenos naturales, ¿no? Y los desastres se convierten en un desastre por la presencia y la mano del hombre, ¿no? Va que desde la conciencia de si yo tiro la basura al suelo, pues bueno, después no me puedo andar quejando de que hay inundaciones, ¿no? Si yo construyo una casa donde no se debe porque sé que va la corriente de agua, pues también, o sea, son ese tipo de cosas, ¿no? Y ellos tienen la posibilidad de buscar áreas de oportunidad en donde definitivamente te lo puedo asegurar que en cualquier empresa o en cualquier institución sí es importante la presencia de estos chicos. Muchas gracias y también muy importante, ¿no? También que sepa la audiencia que no necesariamente tienes que tener un perfil, ¿no? Como en este caso los compañeros, ellos ya estaban en el medio, por así decirlo, pero creo que podemos empezar de cero. Y ahí es donde precisamente lo vamos a aprender para que sepan y se animen también a ver este programa tan importante. Maestro David, me gustaría preguntarle, ¿qué dependencias son las encargadas de la aplicación de la protección civil? Sí, gracias. Pues precisamente la protección civil se debe ver como un programa transversal en todas las dependencias de gobierno, ¿no? Todas las áreas deben de contar precisamente con sus planes de protección civil. Entonces, la pirámide de la protección civil, pues, agrupa precisamente en su base a lo que es la población en general. Y por un lado, del otro lado de la pirámide, pues, están los grupos voluntarios. Y por el otro está, en este caso, el gobierno, ¿no? Entonces, es un sistema, es un conjunto en el que debe involucrar a todas las áreas de este sistema, ¿no? Como bien mencionaba la doctora, si en nuestra comunidad, si en nuestro hogar, nosotros también tenemos que tener un programa, ¿no? De protección civil en el hogar, en nuestra colonia, en nuestro entorno, porque precisamente tratamos de evitar alguna desgracia, ¿no? Entonces, las dependencias, en este caso, ahora la protección civil está encuadrada, se podría decir, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Anteriormente estaba en la Secretaría de Gobernación, ahora está en esta secretaría a nivel federal, y de ahí se desprende, ¿no? Se va desprendiendo a los diferentes ámbitos de gobierno. En este caso, aquí en el gobierno del estado, pues tenemos una subsecretaría de protección civil. En los gobiernos municipales tenemos a las direcciones de protección civil y pues también ahí hay mucho trabajo por hacer. Se pueden revisar y poderse crear pues nuevas instituciones en este caso y precisamente con estos chicos que vamos a tener profesionales en estas áreas. Es un estudio todavía nuevo, ¿no? Novedoso en lo que es la protección civil y la gestión integral del riesgo, que por allá va el sistema de protección civil, de ser un medio reactivo como era antes la protección civil, ahora es totalmente diferente, es preventivo, ¿no? Es anticiparse a que pueda ocurrir un desastre, ¿no? Y eso es lo que se está estudiando y lo que están viendo aquí estos chicos talentosos, que yo les digo nada más, pues ocupan ya nada más el título porque ya todos los conocimientos tenían previamente y ahora pues lo reafirmaron más, ¿no? Aquí con esta ingeniería. No, muchas gracias. Es bueno saberlo, ¿no? Porque a veces no sabemos ni de qué dependencias o a quién acudir en un caso, en un evento.
Doctora Ochoa, para usted, con la experiencia que tiene con este programa educativo y el tiempo que ya lleva ahorita la licenciatura, ¿usted cree que el Estado cuenta con una cultura de protección civil? Mira, sí contamos como sociedad con una cultura de protección civil, pero es una cultura parcial. Porque, bueno, yo no sé si nos ponemos a ver las noticias, por ejemplo, Baja California Sur nos pegan los huracanes, pero casi no salimos en las noticias de que hay muchas tragedias, a diferencia de otras zonas geográficas del país. Pero, bueno, esto tiene que ver mucho por todo lo que nos pegó con el huracán Lisa. Entonces, la gente local está preparada está consciente, ¿no?, de que pasan cosas. Pero a ciencia cierta no la tenemos. O sea, de verdad yo creo que a un ciudadano de a pie, si te digo que inclusive estos chicos, yo me siento satisfecha de ellos, porque caen gordo de que, maestra, esto está mal, hay que hacer esto, falta esto. Dices, bueno, estoy haciendo bien mi trabajo, pero estos chicos ya caen gordo, pero al final del día lo están haciendo. Y sí es importante, ¿no? Mira, ¿cómo sabemos que no hay una cultura con la protección civil? ¿Qué es lo que está pasando en las calles ahorita con el COVID? No tenemos el cubrebocas, no estamos preparados, nos cae gordo que nos tengamos que estar lavando las manos, no respetamos la sana distancia, porque es parte de la misma protección civil, ¿no? El protegernos nosotros. Entonces, sí, hay mucho trabajo por hacer, y además también hay que recordar que toda la sociedad tiene que estar involucrada en la protección civil, ¿no? Entonces, necesitamos empezar a trabajar, por ejemplo, en los simulacros. A mucha gente le cae muy gordo que tenga que hacer los simulacros, pero son importantes. ¿Por qué? Porque eso nos va a preparar cuando esté el fenómeno. Bueno, también ya el maestro David inclusive nos ha compartido algunos ejercicios y unos videos de qué es lo que tenemos que hacer si estamos en riesgo. Hay gente que, por ejemplo, cuando está el fenómeno natural o va a estar llegar, dice, no me voy a ir de mi casa, cuando saben que están los refugios y es necesario que se vayan, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Sí tenemos como que medio la conciencia, pero no del todo, ¿no? Entonces, justamente ahí esto es un área de oportunidad para estos chicos principalmente. Y para el Estado, ¿no? Principalmente por el lugar que nos encontramos. Maestro David, quería preguntarle, ¿cualquier servidor público puede estar a cargo de la protección civil en las dependencias de gobierno? Pues esa pregunta es muy interesante, fíjese, porque precisamente anteriormente en los gobiernos, pues veía ética, pues constructiva, ¿no? Anteriormente veíamos en los gobiernos que los espacios pues se ocupaban por compadrazgos, por amistades, porque había participado en la campaña, y se ocupaban también estos espacios estratégicos por gente que muchas veces no tenían el conocimiento, ¿no? En el área de protección civil en este caso. Ahora, pues ya va cambiando todo esto. De hecho, en la misma Ley General de Protección Civil te obliga a los titulares pues de que tengan este conocimiento y que tengan las certificaciones para poder ocupar un espacio, ¿no? Y pues es un área de oportunidad para nuestros egresados de que puedan ir poco a poco, como les decía, ocupando estos espacios tan importantes. Es como, pues, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, pues debe estar ocupado por un médico, ¿no? Y así en esta área de la protección civil y la gestión integral de riesgo, nosotros en Baja California Sur, pues ya vamos a tener con este material humano que pueda ocupar los cargos de dirección en la gestión integral del riesgo y la protección civil. Esto pues también generará esa profesionalización en la área de la protección civil. Como decía la maestra, a veces muchos alumnos llegaban con la idea de que pues eran los que iban a andar cargando el radio o transportando la cobija o llevando a la gente a los albergues, pero no, es parte también de ello, y sin demeritar ese trabajo, pero también ya es una manera más profesional de ocupar, ¿no?, estos espacios, no solamente en el gobierno, ¿no? Como lo mencionamos anteriormente, existen espacios en la iniciativa privada
que va a tener, se van a enriquecer con esta materia prima, ¿no?, que vamos a tener aquí en Baja California Sur, con este recurso humano tan importante en el área de la protección civil. Maestro, por último, quiero aprovecharlo antes de pasar con la doctora. ¿Nos puede comentar cuáles son los retos de la protección civil en nuestro estado? Pues parte también de esto, ¿no? El reto es contar con el suficiente capital humano para poder cubrir las necesidades y poder fomentar una cultura más amplia en la población de lo que es la protección civil y la gestión integral del riesgo. Veíamos en el pasado huracán que, pues, a pesar de los anuncios, a pesar de que se veíamos ahora con las redes sociales, pues la trayectoria, ¿no?, del fenómeno, pues mucha gente vulnerable pues siguió en su vivienda, pero ya en la madrugada, cuando se sentían los vientos fuertes, pues ya empezaron a hablar para que pudieran transportarlos o alojarlos, ¿no?, en un lugar seguro. Nuestra universidad, pues, siempre ha sido refugio, ¿no?, para en estas situaciones. Entonces, ahí pues mucha gente no previó esto, ¿no?, de su vivienda. Entonces, a última hora quisieron trasladarlo, ¿no?, trasladarse. Entonces, esto es de los grandes retos que tenemos nosotros en permear y poder tener una protección, una cultura de la protección civil más sólida, ¿no?, y que empiece desde edades primarias. Los niños son los que más, captan esta información, ¿no? Por eso a nuestros alumnos muchas veces les pedíamos que hicieran videos informativos, que pudieran transmitir en su entorno, en sus hermanos, en su familia primeramente, para ir creando esta pequeña cultura y a la vez ir fomentando este autocuidado que todos debemos de tener, porque no solamente podemos dejar estas tareas a las áreas de gobierno o a instituciones encargadas de ello, sino la misma población es la que tiene que ser parte de esta pirámide de la que hablaba, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes retos, lo que es fomentar esta cultura y, pues, el capital humano cada vez más profesional en esta área, ¿no? Claro, sí, de medida de poco a poco, ¿no? Como dice, de nuestra casa, con los vecinos, y de ahí, pues, ya se va de boca en boca. Prácticamente estamos empezándolo, pues, de esa manera, ¿no? Pero yo creo que sí, aprovechando estas oportunidades como la Semana de Prevención, el dar a conocer el programa educativo, yo creo que también va a ser una forma más, también muy eficaz de llegar a los demás, ¿no? Doctora Ochoa, quería preguntarle cómo surge precisamente este evento de la primera semana de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil. Mira, este evento surge con la inquietud de algunos profesores de apoyar a la formación de nuestros propios estudiantes. Porque en este tipo de eventos lo que nosotros tratamos de hacer es que ellos tengan contacto con las diferentes áreas del conocimiento que involucra a esta ingeniería. En este momento, bueno, y por el Día de la Protección Civil, pues nos enfocamos en esto, ¿no? Pero dentro de esta ingeniería también está la parte, como te lo comentaba, la modelación de los fenómenos naturales, ¿no? Poder explicar la energía que llevan los vientos en los huracanes, poder pronosticar qué es lo que podría suceder, ¿no? O por el otro lado también el manejo de sustancias químicas, el manejo de residuos, etcétera. Entonces, lo que, como surge esto, es decir, bueno, necesitamos nosotros que nuestros chicos no nada más estén en el aula, sino que también vean cuáles son sus áreas de oportunidad al momento de salir. Entonces, y además otra cosa, el programa educativo, como te comentaba, es muy noble porque tiene la parte ingenieril y tiene la parte social. Entonces, lo que queremos con este ejercicio es vincular a los estudiantes del programa, a los profesores, con la sociedad. Y justamente eso, ¿no? Empezar a generar esta cultura, ¿no? Y que ellos también vayan viendo cuáles son las necesidades, qué cosas pueden hacer, en dónde pueden incidir, en dónde pueden colaborar, y vayan desarrollando estas habilidades
también que van fuera del aula. Como ya lo comentó el maestro David, bueno, les pedimos videos, los hemos tenido también a veces en contacto con los niños para que puedan empezar a hablar sobre la protección civil, se les han explicado, se han hecho maquetas sobre los fenómenos naturales y los hemos presentado en varios eventos de la universidad, pero no había un evento propio de prevención de desastres y protección civil. Y además de que ellos se sientan orgullosos de ser gatos salvajes, que se sientan orgullosos y tengan esa identidad universitaria que los identifique. Entonces, este evento tiene esos propósitos, ¿no? Vincular a la sociedad con el programa, que los mismos chicos que están participando en él y los profesores nos sensibilicemos de todas las áreas de oportunidad que tenemos. Y, ¿por qué no decirlo también? Pues son nuestros gatos salvajes y son nuestros ingenieros en prevención de desastres y que se sientan orgullosos de ello. Eso es básicamente como surge esto. Surge como una inquietud, lo platicamos, dijimos, oigan, vamos a hacer la semana. Agradezco mucho al comité organizador, a los profesores que empezaron a decir, bueno, va, saben que sí, lo vamos a hacer. Y bueno, pues ahora ya tenemos el evento en puerta, en donde, bueno, agradecemos al Departamento de Vinculación, a Responsabilidad Social también, que nos está apoyando un montón. Y bueno, pues a ver qué sorpresas nos espera esta semana. No, muchas gracias y muy interesante, ¿no? Porque precisamente es todo una ingeniería, ¿no? Es nada más el día del evento, el día que va a ir el huracán y ya estamos diciendo que estamos teniendo la prevención. Entonces, la prevención se da desde mucho antes y con estos modelos, pues se me hace muy interesante y muy importante el poder conocerlo, ¿no? Como dices, cómo llegan, cada qué tiempo llega un huracán fuerte, ya más o menos sabemos. Aquí en el estado, pues es lo que más nos agobia, ¿no? Los huracanes. Y como chiste, recuerdo que siempre dicen, ah, viene hombre de, es el nombre de hombre. No, no pasa mucho, no va a pasar mucho, ¿no? Porque pues son las mujeres las que arrasan con todo, ¿no? Y como este huracán que acaba de pasar precisamente la semana pasada, decían, vas a tranquilo porque pues es nombre de hombre, no es de mujer. Pues sí. Muchachos, muchas gracias también, doctora, muchas gracias, maestro. Quiero preguntarle a los muchachos, ¿no? Como bien lo decía la doctora, ustedes son la cereza del pastel aquí en la entrevista y seguramente también en el evento que está por realizarse y también teniendo muy en cuenta que son la primer generación, ¿no? Entonces traen una responsabilidad muy grande en sus espaldas. Vanessa, me gustaría preguntarte cómo ha cambiado tu visión sobre la protección civil ahora que ya estás por terminar tu carrera. Hola, hola. ¿Cómo ha cambiado mi visión? Profesionalmente, pues la carrera me ha ayudado a ampliar ese panorama de querer hacer nuevos retos, no solamente quedarme con lo que la carrera me brinda, sino que no quiero quedarme nada más con eso, sino que he buscado otras formas de poder hacer otras cosas, como lo es Cruz Roja, tengo otros planes, también me gustaría, no sé, tomar algo de bomberos, de rescate, y todas esas cosas. En eso es lo que me ha ayudado profesionalmente. Personalmente me ha ayudado, pues, a crear una cultura de prevención que antes, pues, realmente como ciudadana no la tenía. Ahorita sí soy más prevencionista respecto a lo que mencionaba la doctora Erika, ¿no? Del uso de cubrebocas, hay veces que sí me harta y me lo quiero quitar, pero digo, no, soy de prevención, tengo que poner ese ejemplo, ¿no? O igual en huracanes, como toda una paseña, lluvia al arroyo, ahora no, ya me limito en eso, ¿no? Porque tengo que poner el ejemplo. Sí, muy bien, muchas gracias, Vanessa. Y para ti, Jesús, ¿cómo ha cambiado tu visión precisamente sobre la protección civil, ya que también estás por terminar tu carrera? Sí, fíjate, algo bien, bien importante, ¿no? Y lo mencionó ahorita la doctora y David, somos y seguimos siendo muy reactivos en cuestión de las emergencias, ¿no? Y personalmente, pues, me ha incentivado a querer transmitir que no seamos tan reactivos, sino que seamos más preventivos en todo lo que hacemos, ¿no? No sé,
el ejemplo, un ejemplo así rapidito, ¿no? Tendemos a lo mejor en mi casa tengo una plantita generadora y para cuando se me va la luz, pero no la revisé y el día que la ocupé pues no prendió, entonces ya aprendí que ahora tengo que hacer ciertas revisiones para que cuando pasen pues que esté en condiciones, ¿no? Y lo hacemos muy común incluso hasta con nuestros carros, ¿no? El carro anda una falladera y no lo mando a arreglar hasta que ya no prende. Entonces nos lleva a tener una visión más de previsión. El prever algo nos va a llevar a tener la prevención y pues la prevención nos va a permitir mitigar o desaparecer todos los problemas, riesgos o afectaciones que podamos tener, ¿no? No, sí, es totalmente cierto, ¿no? Me gustaría preguntarle a Vanessa primero si consideras que en Baja California Sur tenemos una cultura de prevención de desastres y protección civil. Es una pregunta difícil, ¿no? Igual como lo mencionaba la doctora Erika, yo considero que en ciertas cosas, nuestra cultura en prevención en los, de aquí en el estado, pues los fenómenos que más nos afectan pues son los huracanes, ¿no? La cultura que tenemos es prepararnos con el café, el pan, de ahí en fuera creo que cultura no tenemos. De ser así no nos afectaría tanto en lo mismo. Me refiero a que, por ejemplo, sabemos que viene un huracán y que nos afecta en eso, solucionarlo para que en el próximo huracán no nos afecte, lo digo en los servicios de agua, de luz, de todo eso que nos termina afectando en cada huracán. Entonces, creo que también, pues, como decía, ¿no? Por eso está la carrera, para fomentar esa cultura que eso esperamos que pase más adelante. Esperemos que sí, su trabajo ahora como egresados va a estar fuerte, Vanessa. Y para ti, Jesús, ¿tú cómo consideras Baja California Sur en esta cultura de prevención de desastres y protección civil? No, estamos deficientes en cuestión de cultura. Vanessa lo comentó ahorita, ¿no? La forma que tenemos para prepararnos. Tendemos mucho a que cuando pasa algo buscar culpables. Y hoy en estas lluvias con Olaf lo vimos. Quedamos muchas colonias sin luz y luego a buscar de quién era culpa. Pero si nos ponemos a ver desde la parte de ver qué hicimos nosotros como ciudadanía, cuándo podé mi árbol, que ese árbol fue el que me tumbó el cableado de mi casa, o que el árbol de mi vecino fue el que me tumbó los cables de luz. Entonces desde ahí empieza la cultura, desde ver si tengo mi maleta, mi mochila de emergencia, si me abastecí de agua, si tengo agua en mi casa. Si ya hice limpieza de los árboles que pueden afectar los servicios básicos de mi casa, si ya tengo ubicado el refugio más próximo, si tengo vista mi ruta de evacuación para poderme ir a ese refugio, si tengo los números de emergencia a la mano. Entonces regularmente no estamos preparados y si hiciéramos una pregunta a la comunidad, ¿cuántos tenemos nuestro plan de emergencia hecho para casa? O quienes tienen un extintor en su casa, por ejemplo. Hemos visto incendios, personas que han perdido sus casas que costaban 400, 500 mil pesos y que por no tener un extintor que costaba, no sé, voy a poner un precio, 1,200 pesos, pierden su patrimonio. Entonces, ¿cuándo surgió la cultura en ellos? Desgraciadamente, cuando pasó algo, no cuando debieron de haberlo prevenido. Entonces, sí tenemos hasta cierto punto cierta cultura en prevención en fenómenos hidrometeorológicos como lo son los huracanes, pero ante otros tipos de amenazas no tenemos esa cultura. Jesús, voy a aprovechar, me voy a quedar contigo. Para ti, ¿qué es lo que te parece más importante que debe conocer la sociedad sobre la prevención de los desastres y la protección civil? Ok, como lo mencionaba ahorita, no hay otras afectaciones que a las que podemos estar expuestos. Yo creo que lo importante de darle a conocer a la sociedad o a la comunidad es desde temprana edad, es los riesgos en general. No tener conocimiento de algo en específico, ¿no? Estamos expuestos a muchos riesgos y empezarles a transmitir esa parte de
de que tenemos que visualizar qué nos puede afectar. Una vez que lo tenemos localizado, pues saber cómo lo podemos evitar, ¿no? Y eso nos va a llevar a que probablemente podamos solucionar que si nos va a impactar o nos va a afectar o algo nos puede generar daño, no sea tan severo. Muchas gracias, Jesús. Y para ti, Vanessa, ¿qué te parece que es lo más importante que debe conocer la sociedad sobre la prevención de los desastres y de la protección civil? Pues, primeramente, a mí lo que considero más importante es que las personas conozcan su valor como personas. De esta manera, pues, ellos no arriesgarían su vida por cosas materiales. En segundo, que aprendan a identificar los riesgos para así, pues, no arriesgar sus vidas. Y como lo mencionaba hace un rato el profesor Jesús, de conociendo los riesgos, nosotros tenemos ese instinto de detectar un riesgo y aprendemos a planear qué hacer en ese momento, ¿no? Que era lo que llamaba el profesor los planes de emergencia, ya sea familiar, ya sea en escuelas o en trabajos. Muchas gracias, Vanessa. Y ya por último con ustedes dos, me gustaría preguntarle a los dos, pero si quiere contestar primero tú, Vanessa, que estás suelta con el micrófono, ¿qué piensas hacer ahora que termines tu carrera? Pues al terminar la carrera, como ya lo mencionaba, que es algo que he estado haciendo desde que entré, quiero seguir con eso, pues quiero seguir tomando capacitaciones respecto a temas de la protección civil. Uno de mis planes es crear una empresa o negocio, como gusten llamarle, de capacitación. Quiero dedicarme a eso, a capacitar a las personas en cuestión de brigadas, o también me gustaría, por ejemplo, fomentar la cultura de protección civil mediante ponencias o actividades en escuela de protección civil. Muchas gracias, Vanessa. Muy interesante y muy importante tus planes a futuro. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Y para ti, Jesús, ¿qué es lo que piensas hacer ahora que termines tu carrera? Híjole, pues yo creo que va a ser importante que con todas las herramientas que adquirimos, lo decía el maestro David hace un momento, ¿no? Hay gente que hace la protección civil, pero se formó en campo o se fue formando en varias herramientas para desarrollar más cosas, como por ejemplo un atlas municipal de riesgos o un atlas estatal de riesgos, el cual utilizar sistemas de información geográfica, utilizar las tecnologías y a lo mejor poder tener acceso a información, pues más, o tener más a la mano toda esa información. La parte de la investigación yo creo sería importante, ¿no? Para ayudar no nada más al Estado, se pueden abordar el país o desde otro punto de vista, ¿no? Y seguir con la profesionalización, existe la maestría en gestión de riesgos también. Y pues el objetivo sería dirigirnos hacia ese camino también. Gracias por compartirnos, Jesús, tanto Vanessa y a ti, tanto la experiencia de estar en este programa educativo como sus planes a futuro, ¿no? Muy, muy orgullosa de conocerlos. Y para continuar, me gustaría, doctora Ochoa, si podría comentarnos más a fondo, ahorita aprovechar que tenemos unos minutos todavía, sobre en qué va a consistir la semana de prevención social esta que está organizando, cuándo empieza, cuándo termina, y si nos pueden pegar aquí en Facebook su página, convocatoria, no sé, todo lo que tenga, ¿no? Vamos a aprovechar este ratito. Sí, mira, este evento, como te comentaba, es un evento muy, muy social, ¿no? Queremos que la gente participe, ¿no? Tenemos una serie de conferencias magistrales en donde, bueno, nos van a hablar de las diferentes áreas de especialidad de la prevención de desastres y protección civil.
tenemos una de modelación de fenómenos naturales, que viene va a ser impartida por gente de la Universidad Nacional Autónoma de México, CISAL. También nos va a acompañar la Secretaría de Marina, nos van a hablar sobre los derrames de hidrocarburos y, bueno, la importancia del simulacro que se hace año con año. Otra conferencia magistral que nos hizo el favor el licenciado David Ortega, él como miembro del Colegio Nacional de Profesionistas en Gestión del Riesgo, nos van a explicar qué es todo lo que involucra ese colegio y las áreas de oportunidad que tienen. Inclusive se pretende que los chicos se incorporen a este colegio, que consideramos que es bien importante para lo que dice Vanessa, ¿no? Poderse seguir preparando, que los chicos conozcan estas áreas. También tenemos una conferencia magistral con la de Cruz Roja, que nos va, porque además también, ¿verdad, Vanessa? Es el mes de la ¿cómo se llama? ¿De qué es la semana? No recuerdo el nombre, si nos puedes apoyar. El mes de los primeros auxilios. El mes de los primeros auxilios. Entonces, gracias, siempre se me olvidan los nombres, son tan largos. Nos van a explicar sobre los primeros auxilios, inclusive ahí queremos empezar a hacer un vínculo y un ejercicio de capacitación con Cruz Roja, tanto para la sociedad como para nuestros mismos estudiantes, ¿no? También vamos a tener una serie de talleres, como ya lo comentó Alexandro, de sistemas de información geográfica, en donde pueden participar todos aquellos que les interese hacer los mapas de riesgo, no nada más para los estudiantes de prevención de desastres, sino ese taller está organizado para todos aquellos programas educativos que les interese participar o que tengan alguna necesidad, ¿no?, sobre la elaboración de los mapas. Y bueno, tenemos también algo muy importante. Sabemos que estamos viendo, ¿no?, el fomento a la cultura de la protección civil y no podemos dejar de lado a las personas discapacitadas. Entonces vamos a tener un taller, inclusive que nos está apoyando la doctora Deneb Peredo por responsabilidad social y la maestra Amanda Urbán sobre la inclusión de las personas discapacitadas a la protección civil. Y bueno, ya lo mencionabas, ¿no?, que sí es cierto, ¿no?, los nombres de los huracanes tienen mucho que ver. Si es mujer, viene muy fuerte, y si es hombre, no viene tan fuerte. También tenemos un ejercicio muy bonito, un conversatorio de las mujeres en la protección civil, ¿no? Pensando en que aquí no importa si eres hombre, mujer, cómo te llames, lo importante es entrar a este mundo tan bonito, ¿no? Y ¿por qué no incentivar a las chicas que, pues, es una ingeniería, pero al final de cuentas es una formación? Da igual si es ingeniería o licenciatura, ¿no? O sea, poder participar. Y bueno, vamos a tener ahí una experiencia con la doctora Areli Maday de ahí de la universidad, en donde, bueno, vamos a tener el conversatorio. Vanessa nos va a acompañar, así como también tenemos una invitada especial de la Universidad Autónoma de Guerrero, que es la especialista en protección civil. Ahí es el par del maestro David, la licenciada Rocío Sauso. Y también, pues, los mismos chicos, algunos de ellos nos van a presentar sus trabajos, sus anteproyectos de investigación. Nos van a presentar lo que están haciendo los chicos en las prácticas profesionales, en cuáles son los sectores y las áreas de oportunidad que ellos han identificado con estas prácticas profesionales. Y bueno, hiciste una pregunta también muy interesante, ¿no? ¿Qué van a hacer después de que salgan de la carrera? Entonces, quisimos incluir una herramienta para los chicos, porque a veces no saben cómo elaborar su currículum o cómo prepararse para una entrevista de trabajo. Entonces vamos a dar un taller sobre esta actividad, muy sencillo, para que a veces dicen, bueno, está la plataforma, ¿no?, y yo puedo meter ahí mi currículum, pero no es la plataforma en realidad, sino cómo lo tengo que armar. A veces eso es mucho, el éxito de que puedas conseguir un trabajo o no, es cómo está estructurado tu currículum, ¿no?, y cómo hagas la entrevista de trabajo. Entonces, de eso se trata. Y bueno, esperamos contar con la convivencia de los chicos de la Universidad Autónoma de Guerrero. También vamos a tener algunas exposiciones de la Universidad del Mar sobre derrames de hidrocarburos también allá en este
en la zona de Oaxaca. Entonces tenemos un programa muy variado, ¿no? Y también tenemos una sección de niños para que nos manden su dibujo del concurso de pintura infantil, que tienen hasta el domingo para mandarnos su dibujo. Y a los chicos de nivel de educación media superior para que conozcan o nos digan qué es, cómo ven ellos la prevención de desastres y protección civil ante los fenómenos naturales, ¿no? Entonces les hicimos un concurso de fotografía y tenemos un concurso, ese sí es especial, nada más para los chicos de prevención de desastres, en donde pues lo que nos interesa es que ellos se sientan orgullosos de lo que son, que ya de verdad sientan, y más ellos que están por salir, que ya son ingenieros, casi están necesitando nada más su papelito. Les tenemos ahí un video un concurso de video sobre la carrera, ¿no? Para promocionarla y todo lo que acabas de preguntar, ¿cómo la ven? Y bueno, eso es básicamente la semana, dura de lunes, empezamos el lunes 20 y terminamos el viernes 24. No, pues muchas gracias, muchas felicidades, mucho éxito en esta primera semana de la protección civil, creo que así se llamó. Y nos pueden dejar sus redes sociales también, por donde se van a estar transmitiendo todo esto, su calendario. Y pues agradecerles tanto a ti, doctora Erika, que ya tenemos el gusto de conocernos ahí en pasillos, aunque sea. Maestro Jesús, un placer conocerlo. Muchachos, un gusto de verdad haber platicado con ustedes. Gracias, Vanessa. Gracias, Jesús. Y pues gracias. Seguimos en contacto. Y muchas felicidades, enhorabuena por su evento. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, un saludo. Hasta luego, bye. Gracias, saludos y gracias. Muy orgullosos de estos chicos. Así es. Bastante, bastante. Gracias.